Buenos días, amigos. Son casi las 9 de la mañana del sábado. El día de hoy iremos al centro. A buscar canicas. Vamos rumbo al mercado de la Candelaria. A ver cuánto tiempo nos hacemos hasta allá. ¡Hora, cabrón! Bueno, después de la interrupción de un amigo, seguimos el video. Vamos ahorita a ver. Estoy pensando si nos vamos por San Lázaro o por Xochimilco. Yo creo que la mejor opción será por San Lázaro. Lo único que no me gusta de los sábados es tener que atravesar todo el pinche tianguis de aquí de Tulyehualco. Pero bueno, ahí vamos. Vamos para allá. Hay un chingo de gente para las directas a Tasqueña. Y no hay camionetas para San Lázaro. A ver, vamos para acá. Espera si llega una camioneta para San Lázaro. Chinga, sí, no hay ninguna. Venga, tengo que hacer fila en las directas a Tasqueña. A ver si no se tarda ninguna. Porque no hay transporte. Pues al final me tuve que mover. Llegó una camioneta. Metro San Lázaro, espero no tarde mucho. Vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos de aquí a Metro Catitla. Echar el reloj en ceros. Eso. A ver si alcanzan a ver al bro que va de copiloto. Mira nomás, se ve que estuvo buena la fiesta. Acabamos de llegar a la calzada Ignacio Zaragoza. Ah, no, autopista México-Puebla, todavía no. Vamos para allá. Ay, la mera verdad es que me la iba a rifar en el transporte, en la camioneta de transporte público hasta San Lázaro, pero ya empezó el desmadre aquí sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Así que ahorita nos vamos a incorporar al metro, nos vamos a mover hacia Pantitlán, ya de ahí después ahí hacia Metro Candelaria. No llega el metro, ya llegó de ese lado, pero no llega de este lado. Chale. Siempre en el metro, siempre me ha gustado lo que son estos, los planos de barrio. Mira, por ejemplo, el canal de San Juan. Ahí tenemos todos los significados de lo que es cada mapita. Pero bueno, aquí hay una estación del Metrobús, pero pues no sé para dónde vaya esta línea. Estamos aquí, seguimos esperando que llegue el metro. No, pues no llega. Ya se tardó. Ahí viene ya el metro. Mira, esos trenes que vienen me recuerdan a la línea 12 que ahorita está cerrada. Chale, cómo extraño la línea 12 para poderme mover en el metro. Pero bueno, ya vamos a abordar el metro. Metro de la Ciudad de México, muy lindo y bonito. Aunque supuestamente le hacen sabotaje. Ya no sé la mera verdad qué significa eso del sabotaje. Pero bueno, puta madre, viene lleno. A ver si nos podemos subir. Uf, ya. Llegamos a Metro Pantitlán. Ahora nos tenemos que cambiar de línea, ahí se ve. Vamos hacia línea 9. ¡Qué mar de gente, no manches! Ya va a ser el metro. Cambio de vía. En ese metro llegué, pero vamos. Metro Pantitlán. Ahí al fondo se alcanza a ver la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora esperar al metro. Sobre la línea 9 del metro, nos tenemos que bajar en Jamaica. Ay, güey, llegamos al metro Jamaica. Es hora de cambiarnos una vez más de línea. Ahora vamos aquí a la correspondencia de Santa Anita Martín Carrera. Nos tenemos que bajar en Metro Candelaria. Ay, cómo extraño la pinche línea 1 del metro. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya casi llegamos a donde venden más canicas.
Eso para regresarnos ahorita. Ay, no, puras pinches escaleras. Méndiga subidera de escaleras. Pero bueno, todavía no llega el metro. Ahí es la terminal Santa Anita. Nosotros estamos en Jamaica. A ver cuánto se tarda. Mejor ya llegó el metro que va en dirección a Santa Anita. Ah, no, ahí viene, mira, ya estoy llegando. Ahí viene. Ahí viene. Uf, a paso veloz. A ver si no se tarda. Quiero grabar la toma de cuando entra el metro acá. Llegó el metro. Ay, pero ya estuve sentado mucho tiempo. Creo que me voy a ir de pie ahorita. Estamos en Jamaica. Bajamos en Candelaria. Ahí está ya el mercado del juguete. Otra bonita toma ya de la Ciudad de México. Estamos en la zona centro. A este mercado del juguete ya he ido con mi mamá varias veces. Lo bueno que ya conozco la zona. Mira, ahí se ve la torre latinoamericana. Mira, la torre que se burla de los terremotos. ¿Terremotos? ¿Qué es eso? Se come casi así, dice la torre. Llegamos a Metro Candelaria. Ahora vamos rumbo al mercado de las cuicas. A ver qué modelos encontramos aquí. Nunca me he puesto a buscar canicas aquí. Ay, más escaleras. De por sí estoy gordo y me hacen subir escaleras. No manches. Está bien para que hagas ejercicio. Dejen guardar el celular tantito. Me voy a cruzar para allá. Llegamos. Mercado San Ciprián. Vamos a buscar canicas. ¡Ay! Tengo que cruzar la calle. Creo que esto es el equivalente a 4 mercados de los que iba ya atrás de la catedral. Pero vamos a ver, mira, ya desde que llegas ya se ven varias cositas. Vamos para acá. Ya nada más. Aquí empieza lo chido, mira, hay hartos juguetes. ¿Cómo es su pelotita? Vamos a caminarlo un poco. Ya viste las rejillas para... No he visto cuicas. Bueno, pero es la zona de afuera. Ahorita ingresamos adentro del mercado a ver qué encontramos. Ah, mira, mira, a ver aquí qué hay. Bueno, estos son imanes antiestrés. Acá hay unas cuicas. Pero a ver, no sé si no, vámonos por acá. Vamos a meternos por acá. ¿A dónde? ¿Hacia allá o hacia acá? A ver, vamos hacia acá. ¿Qué onda? Y eso que no vine tan temprano y hay muchos cerrados. ¿Quién sabe por qué? De esas ya tengo muchas. Más hay hartas cositas. En el radio un coche. Mira, acá hay unas. Ah, pero mira, estas son bolsitas surtidas.
A ver, vamos a seguir buscando otros modelos. Mira, acá tienen más. Más canicas, 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 hartas canicas. A ver, no vamos a meternos por acá. Estamos caminando por las zonas centrales. Mira, acá hay una de la Panini. ¿Dónde había visto una vez que vine? Mira nomás. Están re bonitas estas. De estas tenía, pero quién sabe qué fue. Acá hay unas agüitas. Mira, esta trae unas mini frost surtidas. Bueno, por lo menos ya encontramos canicas. Pero a ver, vamos a seguir viendo. Acá hay unos spinners. Mira, acá hay más canicas. Pues. Tengo que preguntarle a mi amigo Lolo dónde compró las canicas esas. Porque traía, bueno, sí, un modelo de canica que se me perdió. ¿Cómo es el celular de agua? Vamos para acá. Aguanten. ¿También para la patrona? Entramos por aquí, salimos por aquí. Sí, yo no sé por qué. Yo no sé por qué la gente se te queda viendo con cara de que les hiciste algo cuando ven el celular. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. A ver, aquí qué encontramos. Pues hasta ahorita los mejores puestos fueron los que encontré dentro de ese mercado. ¿El precio de la pluma te la dieron? No he encontrado canicas que me llamen la atención. Todos esos modelos que mostré ahorita ya los tengo. No he visto nuevos modelos. Aparte de las surtidas, hay hartos ojos de gato. A ver, aquí vi algo que me gustó. ¿Ya cómo tienes esta bolsita? A 5 mayores. ¿A partir de cuántas? 3. A ver, me voy a llevar 3 de estas que están chiditas. Ya salió la primer compra del día. 3 bolsitas de meteoros de colores. Están chidas, pero vamos a seguir buscando más. ¿De qué pila es? No manches, en esta zona hay todavía más de juguetes. Pero sigo sin encontrar unas cuicas que me llamen la atención, aparte de las esas meteoros. Esas las vi de reojo, me impresiona que las vi y me regreso por ellas. A ver, vamos a seguir viendo. Mira, acá hay más cuicas. No manches. Mira nomás lo que me acabo de encontrar. Bolsitas de mini tréboles. Esa te vale a 30. ¿A 30? Sí, me voy a llevar una de estas. Una de estas. Y bueno, todas las demás ya las tengo. Mira, unas garras de tigre. Pero no las había visto de ese color. A ver. Mira, estas son de vidrio oscuro o son iguales. Yo las veo iguales, será por la malla que se ven diferentes. Vamos a llevarnos unas de estas. Y pues ya no veo más, pero miren, aquí ya encontramos unas buenas canicas. Bueno, después de haber comprado esas canicas, miren lo que me acabo de encontrar aquí. Bueno, de este mismo modelo, mira, acá hay unos tréboles oscuros. Pero de estos ya tengo, pero están bien bonitos estos. Mira, acá hay unas surtidas, pero como dije en mi video, canicas que son de color sólido no son muy de mi agrado. Vamos a seguir viendo, a ver qué más encontramos por estos lares. Pues ya llegué hasta el fondo del mercado y ya no veo más cosas. Ya nada más veo juguetes, pero canicas ya no veo. Pero pues bueno. Es que de esas tréboles oscuros ya tengo mal. Yo tenía 2, mi amigo Lolo me regaló otra 3 y me llevó otra 4. Sería llevarme modelos repetidos, no le veo mucho sentido. Así que vamos a seguir viendo por acá, a ver qué más encontramos. Sí, hay mucho juguete. Pero pues ya más cuicas no veo y dónde las encuentro. Son los mismos modelos, como dije, no vale la pena estar comprando los mismos modelos. Thank you.
Ay, güey. A ver, ahí hay unas, va a ver, vamos a ver. Ah, no, son las mismas. Yo pensé que eran diferentes, pero no, no son las mismas. Bueno, amigos, vamos de regreso. Pues porque aquí ya vimos todo. Hay muchos libritos, muchos cuentitos, pero ya no veo más cuicas. A ver, vamos a meternos a hacer una inspección por acá. Ya si no encontramos nada, pues ya nos vamos. Bueno, amigos, después de haber estado casi una hora tratando de buscar más canicas, pues lamento decirles que los que encuentro son los mismos modelos a los que vimos ahí. Así que por ahora solo nos llevaremos estos modelos de canicas. Vamos a hacer una revisión general del mercado y ya nos pasamos a retirar. Bueno, amigos, después de haber revisado todo el mercado, ya no encontré más cuicas. El problema ahora es salir del mercado porque no sé ni por dónde estoy. Vamos a ver si encontramos camino. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden, Mercado San Ciprián, en Metro Candelaria, línea 4. Sí, línea 4, porque la línea 1 del metro está cerrada ahorita. Por si quieren venir, ustedes vieron que es un mercado muy grande, con muchos juguetes y hay muchas cuicas. Pero pues como yo, la mera verdad, todas las canicas que tenían ahí ya las tengo, ya no le veo sentido comprar más. Sí compré unos modelos raros que tengo poquitos, pero de ahí en fuera ya no quise comprar más. Soy su anfitrión Michel. Recuerden, ahí está el mercado. Mercado San Ciprián, donde está el S de Panini rasgado, ahí vienen. GG's. Nos vemos la próxima. Vamos para el metro. Vamos de regreso al hogar.